Por casualidad fui a cenar al, al, al Vesubio del Malecón, allí en Santo Domingo, y me topé con mi compadre Pedro, que estaba ahí cenando con, con Fernando. Pero que Fernando era, Cusa. Fernando Cusa, el abogado de nosotros. Y Pedro siempre ha sido de ahí a ahí conmigo. Y me vio y me preguntó que cómo estaban las cosas. Yo estaba jugando invierno en, en Santo Domingo a la vez. Y yo nomás le dije a Pedro que yo no tenía trabajo, que estaba buscando trabajo. Y Pedro me dijo: No, prepárate que tú vas a jugar conmigo ahora mismo. Se paró y salió a hacer una llamada. Y a los dos días me firman los resultados. Y el resto es histórico. Pero te firman, pero tú tienes que venir a este equipo. Como a en de, todo el equipo. A demostrar. Tienes que a todo el equipo cuando te dan trabajo, especialmente en esa situación. Eh, porque hay dos cosas que yo tengo que darle eh, su mérito a los rezos. Ellos tenían cinco tipos que jugaban la posición mía. Sí. Y ellos se la jugaron firmándome a mí. Número uno. Número dos, eh, me pagaron. Llegamos a un punto entre el medio de lo que me podía pagar Minnesota y lo que yo ganaba el año anterior. Llegamos ahí. Y la otra me soltan a la candela. A lo primero se dificultó un poco la situación porque había jugadores que jugaban mi posición, que era primero y designado, y ganaban más dinero que yo. Pues yo tenían que quemar a esa gente. Yo no lo entendía así porque yo quiero jugar. Yo quiero que me den mí, que me suelten a mí, tú sabes, hacer lo mío. Y. Al mismo tiempo, yo llegó a un punto que incluso llamé a, a mi abogado. Le dije, oye, si tú no estás aquí conmigo mañana para que nos desayunemos, next. ¿Lo, lo despides? Sí. Lo y el tipo estaba cenando conmigo <laughs> ese mismo día. ¿Pero por qué? ¿Para que aclararan? Para cosas? que nos sentáramos a hablar con el gen. Entonces nos sentamos a hablar con el gen y yo le dije al gen. En ese entonces era... Eh, Tío Epstein. Tío Epstein. Yo le dije a él, oye, o tú, o me cambia, o me vota, o mira lo que tú haces conmigo, porque yo, yo no puedo seguir viendo esto que está pasando aquí. Yo soy mejor que tú, esos tigres que tú tienes. Y no tengo nada en contra de mi compañero, pero yo soy mejor que todos ellos. Así mismo le hey. Así mismo. Yo bato más que tú que está ahí. Así que tú eres que está. No, porque tú sabes, yo soy un tipo que yo siempre confío en lo que yo puedo hacer. Tú eres duro en lo que tú haces. ¿Tú sabes por qué? Porque tú confías en lo que tú puedes hacer. Tú te preparaste para eso. Yo me preparé para eso ese año. Yo fui a, 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 yo llegué a Boston y yo lo primero que dije fue, yo voy a chequear por qué que Manny es tan bueno bateando, yo voy a chequear por qué que García Parri es tan bueno, Baritec, yo, yo quiero ver por qué que Pedro es tan bueno en lo que él hace. Y cuando yo chequeé a todo el mundo que llegué aquí en entrenamiento, yo dije no, ellos tienen mentalidades diferentes, pero lo que hacen, al final del día, termina en lo mismo. Pela, matarse trabajando. su tipo yo lo veía matándose trabajando. En entrenamiento, Mani llegaba al play a las 6 de la mañana y salíamos a las 6 de la tarde. Porque yo empecé a caer atrás, de Mani. Porque yo quería batear como bateaba Mani. Yo sabía que yo tenía la habilidad. Yo lo que tenía era que trabajar para desarrollarla. ¿Me entiendes? ¿Y qué y te él, dijo, tío? Y el loco me ayudó. Eh, eh, tío, cuando yo le dije eso así, face to face, tipo se que quedó mirándome así como que. Él como que leyó. Mi, eh, 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 las intenciones tuyas. Sí. Porque tú sabes que como jugador muchas veces tú, tú, cuando tú dices algo así tan fuerte, tú te la juegas. Claro. Tú te la juegas. Dicen en inglés, put up or shut up. Sí, exactamente, <laughs> así mismo. Y el tipo me vio a mí. Y el tipo como que eso, como que... Entonces nos dijo, déme un tiempecito que yo tengo que hacer unos cambios y vamos a ver lo que pasa en en adelante. Bueno, pues yo me mantuve ahí. Porque la gente ve a uno aquí arriba ahora, y, y te y nada más te, te dibujan de donde tú estás, no de donde tú vienes. ¿Me entiendes? Este negro que está aquí ha cogido pela con levilla. Lo mío no es de que ah sí, tiene 500 honrones ahora, el caballo de botón, esto que el otro, pero tiene el tipo más famoso, no, no. Pela con levilla. Eso es pela con levilla.